Bienvenidas y bienvenidos a la jornada técnica Gestión del control de plagas en la industria alimentaria coorganizada por Higiene Ambiental, APEX y LATAM Plagas. Agradecer especialmente a Mauricio Rubín de Celis su interés en nuestro trabajo y activa colaboración. Desde Higiene Ambiental estamos muy agradecidos de esta colaboración, siendo el objetivo principal de Higiene Ambiental formar y acompañar a los profesionales y a las empresas, ofreciendo herramientas que garanticen la adaptación y la mejora continua, abriendo oportunidades a nivel global de mejora personal y profesional. A fin de conseguir una buena organización de la jornada y sacarle el máximo de provecho, a continuación daremos cuatro pausas básicas. Disponen de un chat para poder formular preguntas a nuestro ponente. A las 21:50 aproximadamente daremos paso a las preguntas formuladas en el chat. A las 22:10 aproximadamente proseguiremos la ponencia y 10 minutos antes de la finalización de la jornada abriremos otro turno de preguntas. Y ahora damos paso a la presentación de nuestro ponente, Amador Barambio. Amador es licenciado en Ciencias Químicas y con una experiencia de 27 años en el sector del control de plagas, concretamente en tres empresas de aplicación y de fabricación y distribución de productos biocidas. Ha realizado más de 3.000 intervenciones en obras de xilófagos, ha sido auditor de la FCBA en España y Francia y profesor con miles de alumnos en los alumnos de cualificación profesional y especiales en toda España desde 1994. Ha participado en el lanzamiento de Goliath Gel, Echilich Gel y otros productos punteros y ha ejercido como responsable del desarrollo del cebo de termitas Centritec en sus inicios en España. Pues bien, damos paso a Amador. Amador, buenas noches. Buenas noches, María Ángeles. Encantado y darte las gracias por haber pensado en mí, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y nada, darte la palabra y agradecerte muchísimo tu intervención y adelante. Pues adelante, vamos a por la charla. Buenas noches a todos, un placer y un honor poder estar aquí y me siento muy feliz de poder o intentar al menos transmitir pues la larga experiencia de muchos años que tengo en este sector de control de plagas. En la primera diapositiva estamos viendo control integrado de plagas, pero no me gustaría hablar de control integrado de plagas sin antes hacer un poco de historia de cómo ha sido la evolución y la formación que ha ocurrido en España a lo largo de la historia, ¿no? Las primeras intervenciones que tenemos constancia fueron lo que llamábamos desinfectores, era que, porque había una plaga de peste bubónica en el puerto de Barcelona y en las Islas Canarias, y había unas figuras que contrataron las autoridades sanitarias para hacer frente a esas plagas y lo hacían con sustancias desinfectantes que eran gases, era el ácido cianhídrico o cianuro hidrógeno, ¿no? Las primeras empresas de control de plagas en España empezaron en los años 20 y se hacía también con una empresa de un farmacéutico valenciano que se llamaba Grima y que también lo hacía con ácido cianhídrico. Pasó mucho tiempo en el que fueron apareciendo algunas empresas, pero el sector estuvo estabilizado. Fue después de la Guerra Civil que tuvimos en el año 36 y 39 en España, cuando ya empezaron a llegar productos un poco más evolucionados que venían del mercado anglosajón y empezaron a aparecer ya pues, en los gases tóxicos, fosfuro de aluminio y fosfuro de magnesio. Llegó la laca Kill Pest, que era un producto de Russell Uclav que llegó a España y empezaron a aparecer ya tratamientos más en la vía de lo que es el control de plagas actual, ¿no? Entonces, el sector español estuvo dividido entre gente que utilizaba las lacas, hacía una aplicación, eran organoclorados, con lo cual eran productos muy residuales y con una aplicación daban garantía de un año. Hoy ya empezaron a llegar empresas con know-how norteamericano que empezaron a utilizar emulsiones concentradas y que la frecuencia de servicio era trimestral. El sector funcionaba de manera de que los veteranos enseñaban a los novatos, digamos, ¿no? A los aprendices.
Fue en los años 90, cuando precisamente cuando yo llegué al sector, en el año 94 fue cuando hubo la primera, digamos, colaboración entre la Administración y el sector de control de plagas para darle un carácter oficial al trabajo que era el técnico de control de plagas y el director técnico. Y aparecieron los cursos, un curso básico de 25 horas y un curso cualificado de 60 horas. Yo tuve el honor también de ser el primer profesor de los primeros cursos que se hicieron en España en la Comunidad de Madrid. Fue evolucionando el sector y la gran revolución fue cuando en el 2008, después de mucho tiempo, incluso creo que fueron 2 años, si no recuerdo mal, de reuniones entre administración, fabricantes, aplicadores y pues unas 25 personas generaron una norma UNE que se basa precisamente en esto que estamos viendo en pantalla, el control integrado de plagas. Es decir, el control integrado de plagas no es exclusivo ni mucho menos de nuestros sectores de sanidad o salud ambiental, sino que viene del mundo agrícola, como casi todo lo que hemos hecho a lo largo de todos los productos, la mayor parte de ellos que nos han llegado ha sido por esa vía. Entonces, el control integrado de plagas lo que hace es acabar con la tradición que por lo menos aquí en España, no sé en sus países cómo será, hacíamos, que era lo que yo llamo familiarmente y con mucho cariño, regadores. Es decir, se llegaba a una instalación y lo que se hacía era pulverizar con un producto químico todos los rodapiés, los puntos críticos, sistemáticamente, hubiese o no hubiese plaga. El control integrado de plagas ya minimiza a un punto dentro de los 10 puntos que la OMS, la Organización Mundial de Salud, define como control integrado de plagas, en el que el tratamiento químico es un punto, pero no es ni siquiera el más importante. Es decir, que hay estos 10 puntos que, como podéis ver ahí, y si me permitís os voy a tutear para que digamos somos todos compañeros del sector, pues tenemos lo primero que hay que hacer cuando hay un problema de una plaga es identificar la plaga, o plagas. Por lo que decía, entonces se identifica la plaga, una vez que la tienes identificada o las plagas, tienes que conocer dónde está ubicada en las instalaciones y la densidad de población, digamos, el grado de infestación que pueda tener esa plaga. Y, lógicamente, tienes que tener datos de la biología y hábitos de vida de ese organismo que está siendo plaga en ese momento. Una vez que lo sabes, determinas el grado de infestación, se coloca el sistema de monitorización que te va a dar una idea exacta, aparte de lo que veas visualmente, de la densidad que puede haber de la plaga. Y luego ya empieza lo que llamaríamos el plan de control, el control en sí. Lo primero que te dice la OMS es que elija si puedes algún método de control biológico. Desgraciadamente, no sé en Sudamérica, pero en España actualmente realmente el único producto biológico que tenemos como tal es el herbicida de Bacillus thuringiensis que lo utilizamos para el control de larvas de mosquitos. No hay una mucha variedad de productos que se comercialicen y que sean biológicos, que no dejan de ser seres vivos que van a luchar contra otros seres vivos que es la plaga, ¿no? Si no hay nada biológico, pues acudimos al método químico, con lo cual ya no era lo único que hacíamos. Y una vez que elijamos el formulado que vamos a utilizar para controlar esa plaga, tenemos que elegir también el sistema de aplicación que es más idóneo. O una pulverizadora, una nebulizadora, una termonebulizadora, lo que el sistema de aplicación que consideremos oportuno. Es muy importante y siempre van muy unidas las plagas con la limpieza e higiene de una instalación, con lo cual tienen que ser programas complementarios. Luego hay medidas físicas correctoras importantísimas. Actualmente realmente en nuestro país hacemos muchísimo hincapié en ese tema, ¿eh? Y luego hay una última posibilidad y es que sí, se pueden utilizar productos tipo juvenoides, que lo que hacen es que en las etapas de desarrollo de las plagas, que son cuando recién son ninfas y cuando ya son adultos un poco viejunos, digamos, pues hay algunos productos específicos que pueden alterar en la evolución de la plaga, dejándolos para que no se puedan desarrollar y no se puedan reproducir, ¿no? Como juvenoides. En el año 2008, ahí podéis ver la norma UNE 171-210,
fue cuando esas reuniones, la norma UNE, aquí tenemos un organismo oficial que es de certificación, que es AENOR, que es la empresa estatal, digamos, y no sé incluso si privada en estos momentos, que lo que hace es dar pie a que cualquier tipo de proceso de realización de un trabajo a nivel empresarial haya una norma que lo regula, ¿no? Estas normas son de carácter voluntario, es como las normas ISO de calidad, ¿eh? Que las hay, la 9001 y la 14001, que es más de tipo medioambiental, siempre son normas voluntarias. Bueno, pues ese comité de la norma AENOR por fin elaboró esta norma 171-210, la publicaron, y toda la filosofía de la norma está basada precisamente en lo que hemos visto anteriormente, en el control integrado de plagas. Entonces, lo que nos dice esta norma es que lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de situación. Sí, cuando yo llego a un local, a una instalación de tipo industrial o vivienda, sea cual sea la función que se realiza en él, y que tiene un problema de plaga, tengo que ver, hacer un diagnóstico de situación para hacer una evaluación previa al diseño e implantación que vamos a hacer a posteriori del plan de control o programa de actuación. Y ahí, en ese diagnóstico de situación, yo tengo que obtener datos de descripción del origen, identificación de los organismos nocivos, la distribución que tienen, la extensión de la plaga y los factores que han determinado y que han podido dar lugar, originar o favorecer la proliferación de este organismo que se ha convertido en plaga. Por lo tanto, el diagnóstico de situación es vital y va a tener tres fases muy claras de manera secuencial. Una, la recogida de información. Dos, la inspección como tal, que todos como controladores de plagas hemos hecho y hacemos en nuestra vida profesional. Y por último, un análisis de situación. ¿De acuerdo? Entonces, si empezamos a desarrollar lo que es el diagnóstico de situación, lo primero es recopilación de información previa. Es decir, yo tengo que saber el tipo de actividad que se desarrolla en la instalación en el que estoy. A partir de ahí, hay lo que llamamos unos umbrales de tolerancia, marcamos unos niveles de tolerancia de la presencia de artrópodos y roedores que puede haber en la instalación. Y que normalmente no hay una norma que diga cuál es el umbral de tolerancia que venga establecido en una documentación, en un libro. Se tiene que ver según sea la instalación y generalmente es un acuerdo, yo por lo menos toda mi vida lo he hecho así, entre el responsable de esa instalación y yo como empresa aplicadora, ¿no? En el que ahí tenemos que ver los criterios mínimos de higiene, si los tiene, ver todo el tema estructural, cómo está, y la naturaleza de los biocidas que vamos a utilizar. Os pongo un ejemplo de umbral de tolerancia. Imaginaros un almacén que tiene en su interior productos para alimentos de aves domésticas, pájaros, cualquier tipo de animal doméstico. En ese almacén continuamente están recibiendo cada semana mercancía, ¿vale? Yo he hecho un diagnóstico de situación, he hecho un plan de actuación y he decidido pues, que voy a hacer, por ejemplo, tratamientos con un criterio mensual, ¿no? Frecuencia mensual, porque hay siempre, continuamente hay infestación. Es decir, porque cuando yo hago una intervención, elimino la mayor parte de la plaga, pero cada semana que viene una mercancía, la mercancía me viene afectada y, por tanto, siempre tengo plaga en el interior de la instalación. Imaginaros que yo estoy haciendo con trampas de ultravioleta, con insectos captores, con planchas de pegamento, estoy haciendo una valoración cada vez de cuántos, por ejemplo, plovias, una polilla alimentaria, tengo en esa plancha de pegamento, ¿no? Hago un conteo y imaginaros que digo, bueno, pues tengo 50 plovias cada vez que voy una vez al mes. Le pregunto al propietario y le digo, ¿cómo va esto? ¿Todo bien? ¿Hay alguna queja por parte de los clientes? ¿Hay algún problema? No hay ningún problema. Pues el umbral de tolerancia lo ha marcado las capturas que estoy haciendo cada vez que voy, que puede estar alrededor de las 50. Pero llego una de las veces y me encuentro que tengo 70.
y le hago la pregunta al señor, oiga, mire, esto estoy observando que hay un crecimiento de la población, ha pasado algo excepcional, ¿no? Simplemente porque nos ha venido una mercancía que siempre nos ha dado bastantes problemas y bueno, no hemos podido controlarla, está aquí y ha generado esto. Bueno. ¿Ha tenido usted alguna queja? Sí, mire, ya tengo, porque soy un mayorista, yo envaso en pequeño y ya hay tiendas de mascotas que le estoy mandando la mercancía y me viene de vuelta porque ven polillas en el interior de los envases que yo he enviado. Automáticamente ahí, el umbral de tolerancia que era 50 ha sido superado y eso implica que tengo que hacer unas medidas suplementarias, que la medida suplementaria simplemente puede ser aumentar la frecuencia de servicio. Hacer tratamientos en lugar de uno al mes, pues dos al mes, ¿eh? O puede ser uno semanal, dependiendo del grado de infestación. Ese es el umbral de tolerancia y eso lo tenemos que marcar, ya lo digo, en cada situación. Les he puesto un ejemplo, ¿no? Luego, el uso de las instalaciones también es muy importante. Es decir, yo tengo que saber lo que estamos hablando. Es decir, si me llega cada semana mercancía a ese almacén, pues tengo que saber cómo llega la mercancía, dónde la dejan, cómo envasan, en fin, conocer todo el flujo y el proceso de actividad que pueda tener esa instalación. Y luego tengo que saber también, muy importante, en un diagnóstico de situación, los antecedentes, la historia de la presencia de artrópodos en esta zona. He podido llegar yo y ha habido un compañero del sector anteriormente, tengo que saber, cuando llegó el compañero del sector, cuál era la situación, qué es lo que ha hecho para controlarla, qué productos ha utilizado, ¿eh? Porque luego, a la hora de yo hacer mi plan de actuación, me puedo encontrar con que han estado utilizando una familia de los insecticidas que tenemos, imaginaros, un órgano perforado, por ejemplo, y que en ese momento determinado pues llevan ya mucho tiempo utilizado y puedo llegar a enfrentarme con casos de resistencias. Con lo cual, en el plan de control yo tendría que variar la materia activa que voy a utilizar para controlar esa plaga, ¿no? Además de ello, tengo que tener datos máximos de la estructura de edificación. Son muy importantes los planos. Yo, cuando no los he tenido, me los he hecho yo a mano alzada, ¿eh? Y en los planos, lógicamente, pues las condiciones que puede haber, tanto internas, es decir, todo el paso de cableado, línea de teléfono, agua, gas, en fin, electricidad, en fin. Entonces, tengo que conocer todo eso, qué tipo de material, es decir, de cuándo está construido el edificio, más o menos cuánto tiempo lleva construido, qué materiales han utilizado. Además de eso, tengo que conocer también los factores de riesgo del entorno. Es decir, yo siempre, toda mi vida profesional, antes de entrar en una instalación, lo primero que hago siempre es pararme en el exterior, mirarlo, si estoy en la calle, ponerme la acera enfrente, mirar bien la edificación y luego darme un pequeño paseo, que incluso cuando normalmente intentas aparcar ya te has dado cuenta un poquito del tema, y ver qué hay alrededor, porque puedo tener un vertedero que no esté muy lejos, puedo tener vegetación que llega hasta la, por ejemplo, imaginaos que es una nave industrial que llega hasta las paredes de la nave, que ahí puede haber, se esconden muy bien las plagas, puede haber aguas estancadas, puede haber un río cerca, puede haber, ¿eh? Y luego tengo que saber también, muy importante, los programas de limpieza que tenga la empresa y la retirada de residuos que haga tanto la empresa como el polígono industrial, ¿eh? Entonces, en el entorno inmediato, pues tengo que ver si hay presencia de vertederos. Ahora, con el Google Maps que tenemos, podemos ver maravillas. Es que ya no hace falta ni siquiera estar físicamente. Se pueden ver a través del ordenador. Si hay obras próximas, imaginaros un solar que de pronto han entrado máquinas para hacer un edificio y han removido pues todo lo que había allí. Claro, si hay ratas, pues las ratas las han destrozado sus madrigueras y han salido de allí pitando. ¿Dónde están los puntos de depósito de residuos? Es decir, tenemos contenedores donde vaciamos los residuos urbanos y tenemos que saber dónde están. Pueden estar enfrente de la nave, pueden estar un poquito más allá, localizarlos. Ver el funcionamiento del servicio de recogida de esos residuos. ¿Cuándo pasan los camiones de basura? ¿Pasan con frecuencia? ¿Es diario? ¿Es tres veces a la semana? ¿Cómo qué está pasando? Luego, el alcantarillado es muy importante. ¿Cuántos problemas no habré tenido yo porque no se estaba haciendo correctamente el tratamiento del alcantarillado de una calle?
y a mí me llegaban cucarachas a una comida de propietarios, por ejemplo, y yo lo que he hecho siempre es pues, tratar también el registro de alcantarillado porque sabía que tratando ese punto eliminaba muchos problemas que tenía en el interior. Y luego cualquier otra información que sea relevante. También es muy importante los vecinos, es decir, ¿a quién tengo al lado? ¿Puedo tener una panadería o puedo tener una fábrica que maneja, por ejemplo, perfiles de aluminio? Es decir, eso es también, si es alimentario, tengo más posibilidades de tener problemas que si es una empresa de tipo industrial en el que no hay alimentos, ¿no? Sigamos adelante. Entonces, la inspección preliminar es fundamental, es decir, si no identificamos una plaga, ¿cómo te vas a enfrentar a ella si no sabes ni lo que es? Es importantísimo identificarla. La mayor parte de las plagas a las que nos enfrentamos cotidianamente en las empresas son muy características. En España, al menos, el 60-70% son de ratizaciones, porque también se hacen mucho a nivel preventivo. Luego cucarachas, es el segundo, que se hacen más intervenciones que de ratización, en el sentido de que son más llamativas, y no se hacen tanto preventivamente, sino que en la mayor parte de los casos es cuando ya está la infestación hecha. Y luego, en tercer lugar, actualmente tenemos los chinches de cama, que hay muchísima demanda de tratamientos por problema de los chinches. Entonces, yo conozco la plaga y sé exactamente cómo me voy a poder enfrentar a ella, ¿no? Tengo que identificarla con exactitud, y para ello, pues, o bien capturo algún ejemplar o bien identifico por diferentes cosas que vamos a ver qué tipo de plaga puede ser, ¿no? Entonces, puedo buscar signos relevantes, como pueden ser huellas y excrementos. Por ejemplo, los roedores dejan muchísimas huellas, y los excrementos son muy llamativos. Las cucarachas también dejan muchas huellas, ¿eh? Luego, las polillas y demás en la alimentaria pues dejan sedas y dejan, también es relativamente fácil de ver. Y luego, pues yo me he utilizado mucho siempre trampas de monitorización, trampas pegajosas de que llevan pegamento para ratas y ratones, para cucarachas, para chinches también las hay, para mosquitos, con los estocastores, en fin, para moscas. Con eso ya tienes una idea, recoges información y identificas la plaga, y puedes ver también en qué ciclo de desarrollo están, si son ninfas, si son más adultas, o, en fin, ver un poquito lo que está ocurriendo en la instalación. El reconocimiento de las instalaciones es fundamental. Yo siempre he trabajado como comercial, he sido director técnico de las empresas, pero un director técnico en España puro y duro hay solamente en las grandes multinacionales. La mayor parte de los directores técnicos hemos tenido que hacer labores comerciales. Entonces, es importante la inspección, ¿no? Yo llegaba a la instalación y te tienes que pasear por ella y viendo las diferentes niveles de infestación que puedas ver, de lo que ves, cómo están distribuidas, por dónde ves más signos, por dónde vas más organismos vivos, etc. Luego hay que determinar también los factores ambientales, es decir, ¿por qué se da esa plaga? ¿Qué hay en el entorno exterior e interior que favorezca la presencia y la progresión de esa plaga? Por lo cual, eso también es importante, porque una temperatura un poco alta favorece ciertas plagas, una temperatura un poco más fresca, por ejemplo, ciertas polillas, ciertos coleópteros de alimentaria no se desarrollan, ¿no? Entonces, hay que localizar los indicios pues para ver si hay presencia o ausencia de roedores o artrópodos y cuál es la probabilidad de aparición que puedan tener, o bien por movimiento de mercancías o bien porque la instalación no está, digamos, con medidas físicas que impidan que entren en el interior. Hay que establecer siempre, muy importante, las zonas y puntos críticos donde vamos a actuar, ¿eh? Y determinar también los factores ambientales y de entorno que puedan favorecer la presencia y proliferación. ¿Qué es lo que más miramos cuando hacemos una inspección? Pues te vas mirando pues oquedades, si no hay burletes en las puertas y pueden entrar perfectamente, no hay mosquiteras en las ventanas y pueden entrar perfectamente. Luego, pues, ¿qué zonas en la instalación pueden servir de refugio por las condiciones de humedad, de temperatura, alimento que pueda haber
que les favorezca y que puedan, por tanto, instalarse las plagas. Estas cosas son las que hay que ir observando. ¿Qué tipo de herramientas y materiales vamos a utilizar para este tipo de inspecciones? Yo siempre he utilizado linterna y cuando tengo la suerte de tener un hijo alpinista y me enseñó una linterna que yo me enamoré de ella y nada más que la tuve, que es la que se coloca como si fuese una cinta en la cabeza y que la linterna va en la frente. De tal manera que una vez que la tienes conectada, tú tienes las dos manos libres y eres más operativo a la hora de hacer una inspección, ¿no? Utilizaba mucho cuando se podía, ¿no? Ahora ya es bastante complejo de que puedas utilizar un insecticida, por ejemplo, en el interior de una industria alimentaria. Yo utilizaba aerosoles con piretrinas naturales que cuando yo tenía sospechas de que en una grieta, en una hendidura, debajo de un palet o algo, podía haber plaga, el aerosol lo que hacía era, tiene un efecto desalojo tremendo y me sacaba los posibles ejemplares que pudiese haber allí. Luego siempre he llevado recipientes de recogida de muestras, ahora ya son más fácil adquirirlos. Yo en aquella época utilizaba carretes de fotos vacíos, y ahí metía las muestras que iba cogiendo, excrementos, cadáveres. Una lupa, fundamental también para que podáis in situ ya daros una idea de qué especie puede ser, para ver los detalles del organismo, sobre todo cuando son artrópodos. Un espejo lenticular, es decir, un espejo que tiene como un mango que me permitía meterlo debajo del mobiliario y sin tener que agacharme, poder ver ya lo que se estaba moviendo por ahí por debajo. Cámaras infrarrojas yo las he utilizado sobre todo para tema de xilófagos, porque al enfocar una pared con una cámara infrarroja, te resalta tanto las zonas caloríficas como las zonas frías. Y en las zonas frías, pues sabéis que es donde hay humedad y frescor, por ejemplo, para las termitas es fundamental, es señal de humedad y me permitía localizarlas más fácilmente. Y luego al final me pude hacer con una cámara que se utilizaba para mirar el interior de los motores en los coches, pistones y demás, que es tiene un mango, tiene una pantalla y es como un cableado que podía ser rígido, podía ser flexible, que lleva luz en la punta y que la puedo meter en lugares y yo recibo en la pantalla lo que estoy viviendo en una cámara de aire, en un falso techo, en una arqueta. Lo ideal para mí es, y siempre lo he intentado hacer, es establecer un programa de monitorización. Tenemos unas trampas magníficas actualmente que llevan feromonas de agregación para el caso de garachas, feromonas de tipo sexual para atracción, atrayentes alimentarios. Hay una serie de trampas que, colocadas estratégicamente en los puntos que son más factibles de que se produzca la infestación, nos van a dar una información muy valiosa para determinar los niveles y focos de infestación que tenga esa instalación. Aspectos complementarios, pues hay que detectar, identificar y estimar, hacer una estimación aproximada del grado de infestación que presenta la instalación. ¿Qué es los indicadores que me van a ayudar para estimar ese grado de contaminación? Pues la presencia indudablemente de ejemplares vivos o muertos, ya me da una idea clara. Los excrementos son regurgitaciones, por ejemplo, las cucarachas regurgitan y van dejando una huella bastante visible, vómitos, las zootecas, en el caso de las cucarachas, pupas, las fases pupas de los insectos de alimentaria, las telarañas y sedas típicas de las larvas de alimentaria, y generan también pues, cualquier daño que pueda haber sobre materiales o personas. Es decir, puedes ver por los incisivos de los roedores que han roído un cable, puedes ver la grasita, esa negruzca que tiene el roedor que va dejando mucho cuando pasa por los sitios. Todo eso nos va a dar un indicio de lo que está pasando ahí. Aparte de eso, es muy importante que veamos los programas de limpieza que están llevando a cabo las instalaciones.
si lo hay, y si no lo hay, pues rápidamente hablar con el responsable y decirle la importancia que tiene para que las plagas no se instalen en la instalación, una buena limpieza. Luego, cualquier tipo de elementos estructurales físicos que dificulten el acceso o la introducción en el interior de una instalación. Por ejemplo, las mosquiteras. Mosquiteras son una bendición. Bien colocadas en las ventanas impiden que entren voladores, cortinas plásticas en zonas industriales, incluso aunque tengan que pasar con los toros que mueven mercancías, esas tiras de plástico no impiden completamente el paso de voladores, pero sí que lo dificultan. Ahora actualmente hay también cortinas de aire, que son maravillosas. Es una máquina que hace un flujo de aire, de tal manera que pues, las personas entramos, notamos un pequeño, la presión del aire, pero impide que el volador pueda entrar en la instalación. Luego, pues ver si se hace una segregación y una gestión adecuada de las materias primas. ¿Cuántas empresas me he encontrado yo con que dejan mercancías allí olvidadas de la mano de Dios y las tienen muchísimo tiempo, no las rotan y eso genera muchas veces nidos de artrópodos, ¿no? Luego, pues todo lo que son los materiales auxiliares, ¿qué hacen con los envases, con los embalajes? ¿Tienen una compactadora y los llevan al exterior para luego llevarlos para reciclar o los tienen por allí en una habitación tirados de cualquier manera? Luego, pues todo el producto acabado, cómo lo almacenan, cómo es cómo lo están gestionando. Eso es todo eso son datos muy importantes. El examen del entorno para mí es fundamental. Ya os he dicho que yo siempre miro el edificio, veo si los canalones están bien, si no hay fugas, si no hay humedades en las fachadas, si no hay humedades en las bases, en los cimientos. Que todo eso puede ser fuente de que acudan las plagas, ¿no? Y luego la red de alcantarillado, fundamental, es decir, cuánto registro de alcantarillado hay en la zona, si se está haciendo de manera adecuada el tratamiento de ellos, y luego pues cualquier otro tipo de factor ambiental que pueda favorecer la presencia de plagas. Por ejemplo, pues que haya una granja de cría de vacas o de cerdos o de aves, gallinas ponedoras, por ejemplo, cerca de las instalaciones, que haya un vertedero que está cerca de ese local. Si hay, por ejemplo, el local está cerca de un río, de un arroyo, de marismas, de marjales, en fin, todo eso es importante también que lo veamos y que lo tengamos en cuenta. A nivel de ratas y ratones, pues generalmente conociendo la biología y las características del local, podemos intensificar y hacer un esfuerzo especial en salas como, por ejemplo, las típicas de ellos, ¿no? ¿Dónde se meten? Pues en la sala de maquinaria, en la sala de calderas, galerías de servicio, los patinillos, que es por donde van los cables, sótanos, canaletas, cuartos de almacén bajo rasante, es decir, arquetas, locales de recepción de mercancía, es decir, ahí, por ahí por donde realmente podríamos encontrar signos de la infestación de ratas, ¿no? Entonces, si resumimos, hay dos fases principales en una inspección preliminar. Una es la identificación de las especies y de los problemas, tanto de higiénicos como de higiene, de saneamiento, estructurales, tanto por áreas particulares como por procesos pueden entrar los dos, y luego hay que delimitar, muy importante, lo que llamamos zonas puntos críticos, los lugares de alto riesgo, que ahí vamos a tener que hacer una incidencia especial porque es el lugar que las plagas se van a desarrollar de manera más puntual, ¿no? más potente. Entonces, los pasos posteriores, una vez que hemos hecho el diagnóstico, la inspección previa, es análisis de la situación. Es decir, todos esos datos que yo he conseguido en mi visita, los tengo que analizar, normalmente se hacen en el despacho, ya en tu empresa. A partir de ahí yo voy a proponer, voy a hacer un presupuesto en el que voy a proponer un plan de actuación, un programa de actuación,
en el que resumo todas las medidas físicas que tienen que tomar, todas las medidas químicas que pienso hacer, la frecuencia de servicio y demás. Y por último, voy a tener que evaluar, una vez que yo ya esté actuando como tal, para controlar esa plaga. Ahora veremos lo que es la evaluación. Entonces, el cambio de filosofía de trabajo para mí es brutal en el tema de cómo hemos hecho las cosas en el pasado y cómo las tendríamos que hacer, que desgraciadamente no están haciendo en la actualidad con esta nueva norma UNE, que está todavía en vigor, porque aunque hay una norma europea que se basa en la mayor parte de su contenido en esa norma UNE española, creo que es de las pocas veces que Europa ha copiado algo de mi país, de España, ¿no? A pesar de que la norma europea 16.736 es de obligado cumplimiento y debería anular la norma 171-210, pues resulta que como hay un real decreto, porque aquí en España funcionamos, el gobierno hace las leyes, pero las tiene que dar el ok el rey, y por eso se llama reales decretos. Entonces, ese real decreto 830/2010, que nació a partir de esa norma UNE, mantiene todavía en vigor la 171-210. Porque en el momento hay un real decreto, digamos que está no puede, hasta que no se cambie el real decreto y digan que la norma en vigor es la 16.736, pues esa norma todavía sigue en vigor. Entonces, ¿cómo se debería hacer una inspección? Pues, ¿cómo ocurre? No sé cómo ocurrirá en sus países respectivos, porque conozco un poco Brasil. He conocido algo de Argentina por una compañera de ustedes, pero no estoy muy familiarizado. Normalmente nosotros, cuando hay un problema, alguien tiene un problema en plagas, llaman a la empresa recibe la llamada y luego manda a un comercial para que vea el lugar. Ve el local, hace lo que hemos hablado anteriormente y luego va a pasar un presupuesto. Pero es que hay un problema. ¿Cómo voy a enfrentarme yo a un local si solamente hago una visita en el que lo que más va a primar es lo visual y no tengo ningún dato que objetivo, como sería si yo puedo poner trampas de monitorización que me digan exactamente qué tipo de plaga tengo allí, qué grado de infestación tengo? Eso es importantísimo. Para mí lo ideal sería que una vez que me llama esa empresa, yo llego allí, hago una inspección primera, dejo trampas en los lugares que yo considero que tengo más fácil de capturar individuos de la plaga. Y una vez que he hecho eso, a la semana, 10 días, vuelvo, si la plaga no es muy, muy, muy brutal, ¿no? Tiene una infestación muy alta, pues entonces tienes que hacer casi una visita al día siguiente y rápidamente hacer la intervención si te la contratan. Y ahí yo tendría una idea exacta a qué me estoy enfrentando, con lo cual el análisis de situación que haga y el plan de control que voy a elaborar es mucho más preciso. Pero no pasa eso. ¿Por qué? Porque la empresa no llama solamente a una empresa de control de plagas, sino que la norma de la mayor parte de las empresas en España es que llamen a dos o tres empresas para tener dos o tres presupuestos para poder elegir luego el que les convenga más en cuanto a nivel económico y demás. Con lo cual, ¿qué nos pasa? Pues que a veces, muchas veces, se elaboran planes de control y se hacen presupuestos. Y luego resulta que cuando llegamos a la instalación no hemos visto nada más que en la punta del iceberg, no hemos visto el problema grave que puede haber ahí. Con lo cual, pues hay veces que suponen pérdidas porque no has calculado bien el tiempo de trabajo que tiene que hacer un técnico para poder controlar la instalación en condiciones. O cuántos tipos de servicios tienes que hacer. A lo mejor tienes que hacer dos o tres tratamientos de choque para bajar mucho la población, si la población es muy importante. Pues ha pasado el tiempo y se sigue haciendo
es solamente la visita, una inspección visual rápida y luego el presupuesto. Y, si, y cuando te contratan es cuando ya te enfrentas a la situación real. Entonces, ¿cuál es la tendencia actual del sector? Pues yo creo que estamos viviendo una revolución industrial que es la llegada del Big Data, el Internet de las cosas, que ha empezado en el 2018, que está cambiando mucho también y esto nos está afectando y está llegando mucho a como filosofía de trabajo a nuestro sector. Hasta ahora, la mayor parte de las batallas que hemos desarrollado contra las plagas ha sido de tipo químico, básicamente. En el 2010, con todo el desarrollo de Internet, con toda la posibilidad que tenemos de conectarnos con la nube, ya la mayor parte de las empresas tienen sistemas informáticos, no sé cómo andarán ustedes en Sudamérica, que no, les permite con un simple un teléfono, una tablet, conectar directamente con el programa informático que está en la nube y dejar ahí información de todo lo que está pasando. Eso es, me parece maravilloso, ¿no? Porque es tener datos en tiempo real, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que la filosofía de trabajo ha cambiado porque ya hay empresas, y hablo de multinacionales, que ya ofertan tratamientos no químicos. Por ejemplo, a nivel de derratización, de control de roedores. ¿Cómo es posible eso? Porque ahí tenemos un problema gravísimo aquí a nivel europeo, no sé ustedes cómo estarán, en el aspecto de que tenemos un organismo europeo que se llama ECHA, que es la Agencia de Productos Químicos a nivel europeo, la Agencia Europea de Productos Químicos, que es la que determina, la que da lugar a que si ciertas sustancias activas se pueden utilizar o no se pueden utilizar, prohíbe, limita, les da pues, la clasificación toxicológica. La ECHA ha dado un plazo hasta 2024 para que las empresas fabricantes y formuladoras saquen una alternativa a los raticidas que tenemos en la actualidad. Hablo de raticidas, pero realmente la expresión correcta sería rodenticida, ¿no? Porque sirve para todo tipo de roedores, no solamente para las ratas, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que los rodenticidas, que anteriormente, que son las grandes familias, o sea, las grandes sustancias activas, bromadiolona, clorofacinona, difenacum, rodifacum, rucumafe, en fin, warfarinas, etc., como tetralilo, todas esas sustancias. Pues esas sustancias, con la entrada del reglamento de CLP a nivel europeo, que también se ha introducido y ya se ha aplicado en España, cambian los criterios y dicen que todos aquellos productos raticidas que estén por encima de 30 partes por millón, de 30, o sea, 30 o por encima, se les considera tóxicos para la reproducción. Porque ha habido una constatación clara de que aquellas embarazadas que tomaban lo que llamamos aquí en España Sintrón, es decir, anticoagulantes para evitar el riesgo de trombos o de ictus en el cuerpo humano, pues que tenía influencia tanto sobre ellas a nivel físico como en los fetos e incluso los lactantes. En el momento que tienen constatación clínica, porque eso los médicos en España lo reflejan en un boletín que tienen que hacer, no recuerdo si es con frecuencia semanal o cada 15 días o mensual, no lo recuerdo, venía reflejado precisamente que toda aquella gente que tomaba esos anticoagulantes tenía problemas y entonces dicen, bueno, pues cortamos 30 partes por millón para encima, son tóxicos para la reproducción, menos de 30 partes por millón. No se consideran como tal. ¿Cuál ha sido la tendencia del sector? Yo, francamente, lo he pasado bastante mal. Actualmente estoy jubilado y vivo un poco más relajado, pero yo decía, pero vamos a ver, si siempre hemos utilizado 50 partes por millón, si utilizamos menos de 50 partes por millón, que serían 29 o 25, que es lo que están últimamente comercializando esos productos, el riesgo que tenemos es brutal de que podamos generar resistencias. Porque resistencias, que no suelen ser las resistencias, no son mundiales, no son masivas, sino que suelen ser por zonas.
Entonces, está comprobado que salvo por lo que yo conozco, el Rodifacún y el Flucumafén, el resto de materias activas, que son con una DL50 un poco más alejada de cero, ¿no? Por lo tanto, menos potentes en su acción que estos dos, pues que ya están ya localizadas y publicadas resistencias. Yo llevo ya mucho tiempo que la gente para el utilizar tóxicos para la reproducción hace que los compañeros del sector necesiten aquí en España lo que llamamos el LOMB, un libro de operación de movimientos biocidas, y tenemos que dejar constancia de todo lo que hemos utilizado. Si yo he comprado 5 kilos de raticida y esos 5 kilos, por decir un número, tiene 100 bloques parafinados, yo tengo que, después de poner la compra esa, en el libro reflejar dónde he puesto cada bloque. Con lo cual, es un engorro bastante grande. Sin trabajo con menos de 30 partes por millón, no tengo esa dificultad. Pero tengo el riesgo de generar resistencias. Si en todo este tiempo que ha pasado ya, cuando vieron el aviso, que me parece que son 2 o 3 años, solamente ha llegado al mercado español como novedad el colcalciferol, que es un producto que genera depósitos de calcio en arterias, en órganos y demás, y les produce la muerte a los roedores. Y tenemos también la alfa-cloralosa, que la utilizamos para ratones. Pues yo no sé qué va a ser de nosotros si en el 2024 faltan 3 años escasos, si nos quitan todas esas materias activas. No sé, francamente, cómo vamos a hacer para controlar los roedores. ¿Por qué digo todo esto? Porque eso ha hecho que se pongan en marcha estos sistemas físicos que los que estoy hablando. Es decir, cada vez más en el mercado español empiezan a aparecer una serie de sistemas físicos que no existían, desgraciadamente, en mi época, ya me hubiera gustado tenerlos, muchos de ellos, que empiezan a sustituir, de alguna manera, el que se pueden hacer tratamientos sin químico mediante medidas físicas, sistemas físicos. Yo no sé si conocen ustedes, por ejemplo, aquí hay un sistema que yo, en la marca que conozco, es italiana y creo que también la hay en Estados Unidos, que provocan microseísmos. ¿Qué es un...? Son equipos que lo que es, tienen una especie de eje cilíndrico de acero, se coloca en el interior de una construcción, en hormigón, o también puede servir para vigas de metal y demás, y lleva un motor eléctrico que lo que hace es generar de manera aleatoria microterremotos. ¿Qué tiene eso como efecto? Pues que el roedor, cuando nota que la tierra tiembla, huye de la instalación porque sabe que tiene peligro. Esos microseísmos pueden alejar a los roedores sin provocar problemas a las personas que están trabajando en esa instalación. Y generalmente se ponen en una oficina, que van a estar, sí que se pueden percibir, ¿no? Pero sino en lugares críticos donde realmente representa más peligro. Y se están utilizando mucho en alimentaria. Hay una planta en la provincia de Gerona que fabrica yogures, que prácticamente todo el interior de la planta donde envasan los yogures está con este tipo de equipos. Ha aparecido también un equipo que yo conozco, porque hay ultrasonidos que son muy comerciales, que los venden por ahí en internet, que no valen para nada. Pero hay un alemán diseñó una placa base, digamos, que con un microchip que tiene grabados 65.000 sonidos de alerta, alarma, miedo, terror, en fin, para los roedores. Y ese microchip lo que hace es que el ultrasonido que emiten esos equipos lo varían, nunca es el mismo y nunca con una frecuencia, con la misma frecuencia. Puede hacerlo al minuto, como puede hacerlo a los 5, como puede hacerlo a los 10, como va variando. El único inconveniente que tiene un ultrasonido es que, lógicamente, hay lo que llaman un máster, es un emisor maestro, y luego tiene 6 satélites que los que van a recibir ultrasonido, y hay que colocarlos estratégicamente en la instalación para evitar la sombra del ultrasonido. Es decir, que hay que colocarlos algunos en alto, otros por bajo, para que se puede cubrir toda la zona. ¿Eso nos quita trabajo como controlador de plagas? En absoluto.
aunque tanto los microsismos como los ultrasonidos, son equipos que necesitan atención y necesitan revisión. Y hay equipos electrónicos de detección del ultrasonido, entonces tienes que ir a la instalación con una frecuencia trimestral y vas verificando que todos los equipos están funcionando, que todo está bien. Puedo decir que me sorprendió muchísimo que en una base logística de unos supermercados del norte de España, muy conocidos a nivel nacional, que tienen tiendas por todo el país, pues que recibía no sé cuántos cientos de camiones diarios, con unos silos que se metían 150 metros en las profundidades de la tierra, con estanterías y demás, pues que estaba libre de ratas. Para el ratón es un poco más complejo porque simplemente con que se instale en un palet, la misma mercancía que pueda llevar el palet, si está paletizada la mercancía, hace rebotes y no funciona bien. Pero para la rata había muchos ataques en el exterior de esa base logística, porque había muchas granjas de cría de vacas y demás en las cercanías y, por lo tanto, había mucho roedor que acudía. O sea, que veíamos el perimetral exterior que se hacía para controlar la existencia o no existencia de roedores muy abundante y, sin embargo, en el interior nunca había, no había ninguno. A mí eso, bueno, me dejó absolutamente alucinado. Es una marca única, tiene un distribuidor que está prácticamente ya desaparecido del sector y es un equipo que ha pasado muy desapercibido, pero que yo cuando lo conocí me quedé más que enamorado, me parecía. Y no ha tenido mucho éxito porque también implica unos conocimientos técnicos mínimos de poder hacer bien la instalación, tienes que poner cables coaxiales del máster, del maestro a los satélites para que lleguen bien, en fin, implica unos conocimientos que a veces los que nos hemos dedicado fundamentalmente a hacer aplicaciones, pues no hemos tenido en cuenta. Entonces, bueno, eso está ahí, y me imagino que aparecerá más de uno y bueno, yo considero que tanto uno como otro, yo he visto bodegas, por ejemplo, muy conocidas, una de las bodegas más conocidas del país y con fama internacional y que cada botella vale un dineral, pues tiene todo el interior hecho con ultrasonido. Y fantásticamente, con un buen perímetro al exterior, controlan bien el roedor exterior y no tienen problemas en el interior. Luego, pues han aparecido, que me imagino que también los tendrán ustedes, porque llegará mucho producto americano, cebaderos eléctricos. Eso es un fantástico, en el que el roedor entra y automáticamente empieza a recibir descargas. Para que un roedor muera, tiene que estar al menos 2 minutos recibiendo descargas eléctricas, porque si no es capaz de activar de nuevo el corazón. Yo, hay una marca que salió, que era de danesa, creo que ahora la ha comprado una multinacional y prácticamente la tiene exclusiva, que era una trampa que funciona y no solamente, o sea, es como una caja de medio metro, una caja cilíndrica con dos aberturas, cuando se le pone una crema cacahuete en el interior como atrayente, cuando el roedor entra, automáticamente lo sube hacia una placa metálica y empieza a recibir descargas, y luego hay como una grúa que lo echa a una bolsa de plástico. Y encima le manda con una antenita, con una wifi, con una tarjeta SIM, manda a una central o a un teléfono a donde lo determinemos, la señal de que se ha producido esa captura. Han sacado otra de la misma casa que se aplica en pozos de alcantarillado, en los registros de alcantarillado, que funciona tanto por calor como por movimiento. Entonces se coloca al interior del pozo, se ajusta al diámetro del pozo. Tiene también una antena que va a emitir una señal indicando que si ha entrado en actividad y lleva una pila bastante potente y lo que hace es que cuando el roedor pasa por la zona que hemos colocado el equipo, automáticamente salen como una especie de flechas, tres o cuatro flechas que lo acuchillan, o sea, y lo matan. Y automáticamente el cadáver, cuando hay una descarga de agua de cualquier hogar o lo que sea, el caudal de agua arrastra al roedor, con lo cual no genera alarma para otros roedores. Y ya se están haciendo muchísimos ayuntamientos en España, bastantes, ¿no?
se va a ir poniendo un sistema en el que ya no tenemos que utilizar raticida, rodenticida químico, que habitualmente lo que hacemos en España es colocar un cable con parafina, con cebos parafinados, que queda un poquito por encima del agua para que el roedor tenga que comer sin arrastrarlo, y ya no es necesario. Con lo cual, hay se pueden evitar riesgos de que algunos roedores, por haber comido el raticida químico, provoquen por cadena trófica muerte de aves, por ejemplo, que están protegidas, no aves rapaces. A mí ese sistema me apasiona, me encanta. Entonces, se nota además que cuando se colocan en un pozo empieza a bajar, porque empieza a haber pues, impactos, 400 y pico impactos. Lógicamente, la población de esa zona que hemos puesto desaparece. Se mueve ese equipo hacia otra zona que hay presencia de roedores y poco a poco se van haciendo. Son equipos caros, no se pueden utilizar por todos los pozos del municipio porque sería inviable, pero indudablemente ya hay una alternativa al tratamiento químico que es lo que hemos estado hablando anteriormente. Luego hay un cebadero de una multinacional que también me encanta, que es un cebadero que funciona por gas, es como una cámara de gas, es decir, es para ratones. Es un cebadero, tiene las dos típicas aberturas para de todo portacebos. El roedor entra en el interior. En el interior hay un cartucho que tiene CO2. Entonces, cuando entra, dispara unas compuertas que cierran para que el roedor no se pueda escapar y dispara el gas. Automáticamente, cuando el CO2 ahoga no por toxicidad, sino por asfixia, por falta de oxígeno, el roedor muere. Queda una señal como que ha caído el roedor y entonces el aplicador cuando llega lo que tiene que hacer es llevarse ese cebadero con el roedor y poner uno nuevo, ¿eh? O bien vaciar el roedor y que no tiene ningún peligro químico ni no va a tener problemas con la cadena trófica y repone el gas que se haya podido utilizar. Ha aparecido otro cebadero fantástico que a mí me encanta también, que es una caja bastante prisma rectangular que tiene unas escaleritas que sube el roedor, hay un suelo que va a ceder con el peso cuando lo veamos conveniente y al fondo unos pesebres que se pueden poner pipas, galletitas o cualquier tipo de alimento que le guste al roedor. El roedor lo podemos tener un tiempo para que se acostumbre a ir a comer allí y cuando ya está acostumbrado damos a una palanquita y lo que va a pasar es que cuando vaya a intentar ir a comer va a ceder el suelo. Y cae a una cubeta en la cubeta hay formol, que el formol ya saben ustedes que se utiliza para el mantenimiento de cadáveres y demás, y automáticamente va a impedir el olor a putrefacción del cadáver. Entonces, todos estos sistemas que estoy comentando son perfectamente válidos en cualquier higiene alimentaria, en cualquier instalación alimentaria. Porque aquí en Europa, cada vez más, hay más limitaciones a que se puedan utilizar productos químicos en las zonas de elaboración de alimentos. En el exterior, vale, pero en el interior, vamos, ni jartos de vino, ¿no? Como decimos aquí. Entonces, pues, generalmente se hacen con este tipo de cebaderos. Hay cebaderos también que llevan ya incorporado, o se puede colocar un cepo, típico cepo tradicional, y que cuando entra, cae. O se puede colocar una trampa de pegamento y el roedor quedaría pegado. Y además ya empiezan a haber sistemas de comunicación inmediata con la empresa en el momento que hay una incidencia en ese cebadero. Hay sistemas ya que avisan, como los que hemos visto, los que he comentado antes del alcantarillado o de estos equipos de electrocución, y automáticamente tenemos una información inmediata de cualquier incidencia que puede estar ocurriendo. Estos sistemas ya están en el mercado, no son excesivamente baratos. Porque aquí, por ejemplo, el sistema ecológico que estoy hablando yo vale 400 euros. El eléctrico,
unos 600, es decir, el de alcantarillado no estoy al corriente del precio, pero también debe ser de ese orden. ¿Ventaja que tiene? Bueno, yo el ecológico, yo no hago desde hace muchos años aplicaciones porque he trabajado mis últimos 12 años como autónomo, como auditor consultor, no he estado haciendo aplicaciones, pero tengo muchísimo contacto con muchísimos amigos del sector. El récord que yo tengo detectado con estos equipos que hablo de carácter ecológico, que fue del suelo, pues es 85 ratas y 120 ratones en un equipo. El éxito está en colocarlos en el lugar adecuado. Se puede colocar en parques públicos, protegiéndolos para que no los roben, lógicamente. Admiten en unas granjas de ponedoras, por ejemplo, donde yo los he visto en acción, pues hay que colocarlos en los lugares realmente donde está el problema, donde está el roedor. En alimentaria es perfectamente compatible, en cualquier empresa alimentaria, en el interior. Entonces, en el interior hay trampas también de captura múltiple. Hay trampas que el roedor entra para ratón, se puede capturar varios ratones. Que realmente la tendencia es esta. Luego hablaremos más adelante, no voy a adelantar, de las ISOs y demás, y volveré un poquito sobre este tema. Las trampas lumínicas de voladores, los insectocutores y estocactores, ¿no? Cada vez se utilizan menos insectocutores, sobre todo en alimentaria, están prácticamente prohibidos, no se utilizan, porque el insectocutor, cuando el insecto entra en contacto con la parte electrificada del equipo, puede sufrir de se desmiembra, ¿no? Se puede dividir en pedacitos y esos pueden caer a lo mejor en un proceso alimenticio. Con lo cual, lo que se utilizan son insectocaptores, que llamamos, es decir, que son capaces de capturar mediante trampas de pegamento todo tipo de volador, mosquito, polilla, mosca, avispa, lo que pueda haber. Ahora ya hay un sistema que... Amador, ¿qué tal estás? Te hago un break, una pequeña, ¿vale? Interrupción positiva, sí. Porque tenemos preguntas en el chat y si te parece bien te voy a dar paso. Sí, perfecto. Nada, hay 5 preguntas. Pero vale. Lo que sería genial es que, como vamos un poco retrasados, las puedas contestar con brevedad. Vale. Y si las personas pues, sienten que necesitan más detalle, les vamos a dejar en el chat el correo electrónico para que puedan luego preguntar y así luego ya podemos contestar por correo electrónico directamente, ¿vale? Si hay alguna respuesta más larga, ¿vale? Adelante. Con lo cual, venga. Y gracias, porque ya me pongo a hablar y me quedo solo, ya lo ves. No, pero como combinas muy bien teoría y práctica, pues sí. Claro, se va alargando, pero es porque es interesante, o sea que adelante. Pues mira, claro. Las preguntas. Primera, nos preguntan qué deberíamos revisar en el alcantarillado. Básicamente es una persona que nos comenta que no tiene muchos conocimientos y qué medidas se deberían aplicar, sobre todo. Bueno. En el alcantarillado. Sí. Sí. La manera tradicional de hacerlo siempre ha sido levantar la tapa y colocar cebo. En el interior, como he dicho anteriormente, con un hilo, con un alambre que cuelgue y que quede por encima del agua, para que el agua no lo arrastre. Perfecto. Para que el roedor pueda comer con facilidad, pero sin ser molestado. Genial. Entonces, también es... Sí. No, Didi Amador, también es probable que muchas cosas que te preguntemos ya las hayas ido contestando a medida que has avanzado. ¿Eh? O sea, lo he contestado anteriormente. Perfecto. Pues mira, otra pregunta sería, ¿un plan de manejo integrado de plagas debe ir acompañado de un plan de limpieza y desinfección y un plan preventivo de mantenimiento? Totalmente. Es que en lo que llamamos APPCC aquí en España, que es análisis de peligros y punto de control crítico, que es realmente una especie de normas de calidad en alimentaria, hay un apartado que es que van juntos, o sea, limpieza, higiene y plagas es un punto común. Van hiperunidas, no pueden ir separadas. Perfecto. Otra pregunta, ¿cuáles son los cebaderos de gas y eléctricos? Sí,
Pues eso depende, claro, yo no sé, aquí en Europa tenemos un mercado, no sé exactamente si en Sudamérica hay los mismos equipos, pero casi todos los distribuidores, por ejemplo, aquí en Europa no me gusta hablar mucho de marcas, pero bueno, voy a decir una casa que es una multinacional inglesa que tiene delegación aquí en España y que es bastante rica en eso, que es Kirchen, por ejemplo, ¿no? No sé, hay otros en Sistés también lo hay, es decir, hay unas cuantas empresas que tienen ese tipo de equipos. Yo recuerdo una marca americana que es Victo, que tiene trampas de electrocución. Es decir, es cuestión de moverse un poquito por internet y aparecen fácilmente. Lo que yo no sé si eso luego los pueden mandar a cualquier país o tiene que haber una delegación en cada país para poder hacerse con ellos. Son muy interesantes y muy útiles. Perfecto. Pues otra pregunta sería, ¿qué herramientas de registro de resultados encontrados en la inspección nos recomienda utilizar y que además nos permita calcular y justificar nuestros presupuestos y evaluar los riesgos que podemos tener al realizar nuestro trabajo? Sí, yo ahí lo que he desarrollado con la norma, basándome en la norma UNE 161-210, desarrollé como un checklist, lo que llaman, es decir, como un chequeo, ¿no? Ese consta de 6 páginas en el que cada una de las cosas que he ido hablando la reflejo. Y entonces, para no complicar la vida al que hace el trabajo, pues realmente lo que me planteé en ella fue todas las posibles, no todas, pues la gran mayoría de situaciones que se pueden dar en el que solo tienen que marcar una X. Una vez que tenemos esos conocimientos, luego ya el tema del plan de actuación va a depender muchísimo de que el interlocutor que tengamos nos entienda, de que sea, por ejemplo, a mí, yo me he entendido siempre muy bien y he llevado grandes cadenas nacionales, por ejemplo, pues, el Desecadero de Jamones a nivel nacional muy conocidos o supermercados que son también conocidos internacionalmente incluso. Es decir, si tú tienes un interlocutor válido, que te entienda y tú le planteas cosas lógicas, yo nunca he encontrado ningún problema, ni siquiera a nivel de precio. O sea, para un responsable de calidad de una empresa, es más importante el pasar las auditorías de la BRC, IFS o estas marcas que le están auditando prácticamente cada año y que tengan la interlocución con el controlador de plagas de tal manera que se haga un equipo conjunto en el que nosotros como aplicadores hagamos nuestro trabajo y le demos la información necesaria a él para que pueda justificar cómo lo hemos hecho y que pueda cumplir perfectamente con la auditoría que le van a hacer y funciona como un reloj y entonces nuevamente no hay rechazo. Ahora, otro problema es cuando damos con gente que no tiene ningún interés, en el que solamente mira a precio, le importa un pepino lo que le estamos contando y cuando mira un presupuesto te dejas ahí las cejas y horas elaborándolo y luego solamente va a mirar la cantidad que tú pides. Entonces, claro, pues yo lo que he hecho siempre en mi vida profesional como comercial es quedarme con los buenos clientes y estos clientes malos con el tiempo, si me los podía quitar encima, era preferible. Porque es imposible. O sea, tiene que haber química, tiene que haber comunicación y tiene que haber entendimiento. Perfecto. Pues otra pregunta, Amador, ¿qué es microseísmo? Sí, mi microseísmo es un equipo que es como una barra cilíndrica de metal que se coloca en el interior de un forjado de hormigón, por ejemplo, un suelo hormigón. Imaginemos un parking. Pues yo meto, ya viene con unas instrucciones para que se pueda hacer correctamente la instalación. Una vez que la barra está conectada, está introducida en ese forjado de hormigón, arriba lleva una motorización eléctrica y lo que hace es el motor eléctrico vibra, mueve esa barra cilíndrica y eso genera unas ondas sísmicas en el hormigón. De pequeña intensidad. Y claro, él tiene un inconveniente y es que tiene que ser construcciones bien realizadas, sólidas. Si una casa está mal construida y le colocamos un equipo que cada X tiempo, de manera aleatoria, va a hacer microseísmos,
lo que podemos es deteriorar la estructura y lo mismo podemos provocar un hundimiento. Pero si el parking está bien construido, tiene un radio de acción bastante grande y funciona estupendamente. Claro, son equipos que no son baratos y no se pueden colocar por todos lados, ¿no? Pero, por ejemplo, en este sitio que decía yo, que envasaban yogures, pues en las zonas más críticas de la zona de envasado, y no hubo nunca, ni ha habido nunca ningún problema. Funcionan francamente bien. Perfecto. Si llegan las marcas a Sudamérica, ¿no? Damos paso a un par de preguntas más y así sí. Luego ya avanzamos. Mira, ¿hay alguna normativa o recomendación sobre el distanciamiento de las cortinas de PVC con respecto al piso? A ver, las cortinas se refiere. Yo siempre lo que he aconsejado es que toque el suelo. Que no quede un espacio excesivamente grande entre la cortina, digamos que está, a lo mejor son tiras de plástico, digamos, a lo mejor de, yo qué sé, 30, 40 centímetros y que están separadas entre ellas, ¿eh? Hay también algunos que tienen puertas totalmente sólidas, o sea, que no están acortinadas. Entonces, es importante que, porque si no, el arrastrante se puede colocar, no solamente el volador. Si las tiras de plástico tocan suelo, el arrastrante también tiene dificultades para poder entrar. Vale, perfecto. Y la última pregunta sería, ¿cuántos metros puede saltar un roedor? Uf, metros no. Como mucho yo me he enfrentado bastante a ellos en mi vida profesional. He sido los que he tenido que a veces para solucionar problemas enfrentarme a ellos en una peluquería. Por ejemplo, he llevado puesto toda una marca de pizzas a nivel nacional, 600 tiendas, y cuando había un roedor allí, eso era un drama y tenías que ir a enfrentar, no podías andar allí con trampas de pegamento ni nada, sino que tenías que localizarlo y eliminarlo por el riesgo que suponía a nivel sanitario. Entonces, pues yo les he visto dar saltos, pues sí, metro fácil. Y luego, cuando se sienten acorralados, lo que hacen son sonidos muy, muy específicos. Chillidos, o pueden hacer sonidos también como para dar pena, parece como si fuese un bebé que está llorando. Entonces, y son muy agresivos, es decir, pueden tirarse a morder perfectamente al rostro, a las manos, o hay que ir bien protegido de las piernas, con un pantalón potente, unas botas que protejan, porque si no es brutal, ¿no? Yo he visto situaciones de película. Pues gracias, Amador. De momento paramos las preguntas y lo que haremos es dar paso a un vídeo y luego continuamos con la ponencia. ¿De acuerdo? Vale, me avisas. Te aviso. Proseguimos con la ponencia, ¿vale? Vale. Vuelves a compartir pantalla. Lo tengo, no la he quitado. Perfecto. Pues enseguida se coloca otra vez. Vale. Perfecto, pues ya está todo listo. Pues venga, vale. Hasta un rato que luego ya otra vez pues haremos otro turno de preguntas, ¿de acuerdo? Vale. Me avisas. Te avisaré. Vale, si acaso no acabo la presentación, no hay un inconveniente. Lo que decíamos, no, yo... Cuando queden unos 10 minutos, paramos y hacemos un filtro de las preguntas y, en todo caso, lo que no haya podido quedar contestado, pues habrá, tal y como hemos dicho, el correo electrónico a disposición para que la gente pueda preguntar. Perfecto. Gracias. Pues vamos allá. Muchas gracias, María Ángeles.
Entonces, las trampas lumínicas de voladores, la última tecnología que está llegando, a mí me alucina y me hubiese hecho súper feliz en mi época, y es que ya hay una especie de cámaras webcam que te permite hacer un seguimiento al segundo de lo que está pasando en la trampa lumínica. O sea, que yo tengo unas zonas muy sensibles. Lógicamente, todo eso tiene un costo. No se puede hacer en toda la instalación porque sería una ruina a nivel económico de inversión. Pero yo tengo una zona, vamos a imaginarnos, por ejemplo, una zona que se hace en tortilla de patatas. Y en el lugar de, una vez que está hecha, se va a envasar y se va a meter bajo plástico. Y en ese momento es crítico, porque ya se han dado situaciones en que han aparecido, por ejemplo, moscas y ha habido tortillas que han devuelto porque ha habido una mosca que se ha colado en ese envasado, digamos, de la tortilla de patatas. Ese punto es crítico. Ahí no me puedo permitir el lujo de tener un fallo de esos porque puede perjudicar gravemente una marca. Entonces, claro, yo en todo momento, en el momento, conforme están trabajando en la instalación, yo estoy viendo en mi oficina con un ordenador o un teléfono móvil qué está ocurriendo en esa trampa. En el momento que yo capturo, veo que se quedan pegadas, a lo mejor, yo qué sé, esas cofas carnarias o coníferas, moscada de la carne, ¿no? O lo que sea, que pueden ser peligrosas, o mosca doméstica, la que sea, automáticamente digo, cuidado, que hay una población que no está, que veo que hay allí, está viendo una entrada por algún motivo, ahí está viendo un fallo de seguridad, y automáticamente puedo reaccionar y mandar rápidamente a alguien para que se ver qué está pasando allí, que se pueda solucionar ese problema físico, por ejemplo, que se ha hecho. O cambiar, si ahí tengo muchas facturas, ver qué está pasando en el proceso para cambiarlo, ¿eh? O aumentar la frecuencia de servicio. Y también a mí eso me parece fantástico. Para todo el tema de conteos, porque se tiene, para el umbral de tolerancia se tiene que terminar cuántas facturas hay, cuántas nos permitimos y demás, pues es una herramienta maravillosa, ¿no? Luego, las trampas de captura. Hay trampas de captura que sirven para roedores, trampas físicas, y hay captura múltiple, captura individual, y hay también a nivel de cucarachas para monitorizar y también para capturar, por ejemplo, ¿no? Es decir, una trampa que yo puedo dividir en tres partes, si la dejo entera sería captura, si la divido en tres trocitos sería monitorización. Y las barreras físicas que he comentado, pues ya realmente a mí las cortinas de aire, por ejemplo, que hemos hablado, que aquí son muy típicas en unos edificios que tenemos muy tradicionales, que es el Corte Inglés, que es una marca muy conocida y que hay por todo el país, que ya utilizaban esas barreras de aire desde el tiempo inmemorial. Pues ahora ya las están vendiendo, simplemente es un aparato que se coloca en la parte superior de la puerta y que lanza un chorro de aire, que evita en muchos momentos problemas con los voladores, para que no entren mosquitos, moscas y demás. O sea que por eso yo insisto mucho que esto está empezando, cada vez hay más y aumentará. Esto han sacado también ahora un mecanismo que no recuerdo el nombre comercial, que es un sistema pequeñito, no es muy grande, que se coloca en una posición fija, en falsos techos, por ejemplo, se puede colocar, y que lleva un cartucho de, creo que funciona con CO2, se le coloca crema cacahuete, que es el atrayente habitual, en el interior del orificio por donde van a meter la cabecita de los roedores, y cuando mete la cabecita al roedor, ¡pum!, recibe un golpetazo, automáticamente cae al suelo, y eso implica que no hay químico en el interior. Y se pueden hacer muchas muertes sin que el roedor perciba que hay un problema, porque no le ha dado tiempo al roedor que muere a emitir ninguna señal de alarma, ninguna sustancia olorosa que avise de que allí hay un problema. Entonces, claro, todos esos sistemas yo no los conocí en mi época y yo cada vez que me llegan esos sistemas alucino. Son absolutamente maravillosos. Ahora han sacado también algunos productos para combatir in situ por ejemplo, cucarachas, vamos a poner ejemplo. Pues es un sistema que lo pulverizas, no tiene plazo de seguridad, no tiene ningún químico, es una especie de plástico líquido, digamos, que nada más que lo pulveriza, lo que le hace es como se solidifica y paraliza el insecto. Como si le echásemos un pegamento plástico.
Con lo cual, pues, es decir, realmente esto no va a parar. Es decir, yo creo que cada vez va a haber y hay que estar atentos porque es el presente ya para muchas empresas, ¿eh? Y es el futuro cuando nos vayan dejando cada vez más sin productos químicos. Luego, los tratamientos químicos, se acabó lo de totales, ya no son totales, no regamos, sino que lo que hacemos es, con un buen diagnóstico de situación, localizar los puntos críticos de una instalación y puntualmente tratamos ese lugar, no toda la instalación. Y ya al punto que en alimentaria, porque todo esto que estoy hablando, veis que lo remito siempre a la industria alimentaria, ¿no? Yo no ni siquiera los registros españoles, de sanidad, en el que ya el profesional del sector hemos perdido la capacidad que hemos tenido siempre de que nos daban un producto y que lo podíamos utilizar con las limitaciones que nos ponía de ciertas cosas. Si no tenía, por ejemplo, el registro alimentario, que aquí se llama HA en España, higiene alimentaria, pues no se podía utilizar, solamente se podía hacer a nivel ambiental. Eso ya ha desaparecido en los nuevos registros y hay ciertos productos que sí que nos permiten pulverizarlos. No podemos ya ni nebulizar, ni hacer nebulizaciones en trabajo volumen en el Instituto de las Instalaciones, ni hacer termonebulizaciones. Pero sí que nos permiten el poder, por ejemplo, pulverizar en un momento determinado un motor de un equipo de lo que sea que está produciendo allí, que se sirve para fabricar o para envasar o para lo que sea los alimentos. Con lo cual ya se acabó eso de regar. Es tratamientos puntuales con geles, con lo que sea, y hay muchos geles alimenticios que van estupendamente, pues solamente puntualmente, ¿no? Eso ya es un avance para mí muy importante porque es una limitación del uso de químicos. Eso, desgraciadamente, tiene una repercusión en los distribuidores y fabricantes porque notan que disminuye mucho la compra por parte de las empresas aplicadoras de productos insecticidas a ese nivel de productos químicos, me refiero de pulverización, los demás, ¿eh? Se busca cada vez más productos sin plazo de seguridad. Acabo de hacer hace 2 semanas un webinar para una empresa multinacional italiana que me llamaron para que explicase, en el que utilizan ya productos que llaman green, que no tienen, son emulsiones concentradas y microemulsiones, en los que han eliminado los disolventes orgánicos derivados del petróleo, que son aromáticos, tipo xilenos, toluenos y demás, y que utilizan glicoles, que son disolventes maravillosos y que no añaden toxicidad al producto. Al contrario, es que no necesitan ni clases de riesgo en el, y que, por tanto, en algunos de ellos no tienen ni siquiera plazo de seguridad. Y eso a mí me parece, vamos, maravilloso. Y la microemulsión añade una ventaja enorme a la emulsión concentrada. La emulsión concentrada tiene un problema y es que superficies porosas, gran parte de la materia activa no la va a chupar esa superficie porosa, y la microemulsión lo que hace es que cuando hacemos el caldo de insecticida, al echarlo en el equipo, lo que hace es que hace muy uniforme el caldo, de tal manera que cuando lo aplicamos genera una capa muy, muy, muy uniforme, es decir, que hay la misma riqueza por todos lados, mientras que una emulsión concentrada convencional habrá sitios que tengan más riqueza, otros menos, con lo cual es uniforme, y encima se utilizan como agentes emulsionantes aceites vegetales, y el aceite vegetal lo que hace es saturar el poro, lo cierra y no impide que haya la absorción por parte de la superficie porosa de la parte de la materia activa que nos interesa. Y algunos de esos productos no tienen plazo de seguridad. Fijaros que en España el plazo mínimo de seguridad en productos de tipo pulverización, nebulización y termonización son 12 horas. Pues ya hay algunos productos que no tienen plazo de seguridad. Eso es una ventaja maravillosa, porque implica que podemos trabajar en cualquier momento. No necesitamos ir por las noches, como tantas veces cuando yo llegué al sector, había técnicos que trabajaban exclusivamente por la noche, porque era el único momento que algunas. Lugares podíamos hacerlo cuando no había gente para que respetara el plazo de seguridad. Eso es un avance también muy importante con todas las utilizaciones de productos glicólicos, de glicoles o alcoholes,
que ya no tienen tanto problema a nivel de toxicidad, porque en los xilenos, toluenos, los disolventes de hidrocarburos aromáticos derivados del petróleo, añaden toxicidad a los productos y estos otros no. Y con toda la movida que tenemos aquí a nivel europeo de respeto al medio ambiente, que me parece maravillosa, pues estos productos están teniendo mucha aceptación por parte de las autoridades europeas de la ECA, vamos, y hace que ya pues, esta empresa italiana pues, lo que ha conseguido ha sido mojarle la oreja, como decimos aquí coloquialmente, a sus competidores, porque ya tiene productos registrados que ya le han dado hasta 2024, algunos de ellos que los han registrado hace 2 años, y que tienen un recorrido largo porque ya cumplen completamente con las necesidades y con las imposiciones que viene por parte de la ECA. Con lo cual, esos productos lo que conseguimos es que tengan el mínimo impacto medioambiental, que sean eficaces con las plagas sin afectar. Son nada más compatibles, se pueden utilizar en cualquier, son muy versátiles, se pueden utilizar en un interior de una instalación, se pueden utilizar en un exterior, se pueden utilizar, por ejemplo, sobre plantas, porque no son fitotóxicos. Se pueden emplear de tal manera que donde yo tengo, por ejemplo, mosquitos o que en un seto de arizónicas que se me pueden posar, pues al pulverizarlo no le voy a hacer ningún daño a la planta. Y encima soportan muy bien la humedad y son bastante residuales. Con lo cual, vamos, es que últimamente yo alucino con las cosas que van llegando al sector, ¿no? Y luego, pues siempre lo que nos dice también la norma UNE es que elijamos, cuando tengamos que elegir los químicos, que elijamos dentro de lo posible los productos que tengan una toxicidad lo más baja posible para que no hagamos daño ni a las personas ni a los animales domésticos. Y eso también es una tendencia muy pronunciada en el sector. Eso es así. Bueno, pues lo que decíamos a nivel de calidad, que una de las preguntas que me hicieron era, pues hay que elaborar un protocolo de actuación. El mercado español es indudable que ha evolucionado de manera brutal y es que con las implantaciones de las normas ISO 9001 y 14001, la que es la parte medioambiental de las empresas, pues lo que ha ocurrido es que ya si no tienes tú no tienes un sello de calidad en tu empresa, ya hay muchísimos clientes de calidad, que son prácticamente todas las empresas de alimentaria o la gran mayoría, ya no puedes ni presentarte, pues no te van a escuchar. Con lo cual, pues claro, tú tienes que darle a tus presupuestos, a los informes técnicos que tengas que hacer y demás, una impronta y un nivel de calidad que empresas pequeñas no pueden hacerlo. Para que ustedes que no conocen el sector a nivel nacional, yo puedo decirles que cuando yo llegué, en el año 2012, si no recuerdo mal, se hizo un estudio de mercado fomentado por la Federación de Asociaciones Nacionales de Control de Plagas Europeas, que se llama CEPA, es una confederación de empresas, de asociaciones, y en el año 2012 en España había 1.250 empresas. Y del orden de 5.500 trabajadores. Actualmente se calcula que ya hay más de 2.500. Hemos duplicado el número de empresas. Y trabajadores 10.000, casi también duplicado. ¿Qué ocurre? Que yo no sé cómo están ustedes en sus países, pero nosotros aquí en España tenemos el 71-72% de las empresas facturan menos de 100.000 euros, o como mucho 100.000 euros. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona que puede hacer labor comercial, gerente y demás, y como mucho un aplicador y luego una persona de administración. Eso es el 70%+ de las empresas españolas. Y hasta el 92, el 30% más, ¿eh? Son empresas que tienen como mucho tres o cuatro trabajadores, que facturan 250.000 euros. Les hablo en euros porque yo no me manejo en dólares, pero no sé si lo entienden ustedes un poco el cambio a nivel de euros. Es decir, que ya un aplicador por empresa, si le calculamos que tiene que, para que haya un buen rendimiento económico, una buena beneficio, tendría que facturar lo más cercano posible a los 100.000 euros anuales.
Entonces, pues una empresa de esa está facturando 250.000, 300.000. Con lo cual, ¿qué nos queda? Pues luego una serie de empresas a mitad de caballo y luego dos grandiosas, que es, puedo decir los nombres, ¿no? Pues son conocidas en el sector, Anticimex y Rentokil. Anticimex es, creo que es la cuarta o quinta mundial, y Rentokil están por ahí, están peleadas a nivel internacional, están en bolsa, mira. Que tiene Rentokil, que se le calculan alrededor de unos 300 operarios, y Anticimex tiene 700. Con el COVID, lo que ha ocurrido aquí en nuestro país, no sé ustedes, es que ha habido un aumento brutal del número de aplicaciones que se tienen que hacer para evitar el COVID. Sitios que ha habido gente que ha dado positivo, pues se tienen que hacer desinfecciones, con lo cual en los supermercados se hacían tratamientos al menos cada dos semanales. Es decir, ha habido que ahora ya conforme vamos estando vacunados y va bajando el índice de afectación del virus a nivel nacional, seguramente bajará el listón. Pero realmente para nosotros el virus, para el sector de control de plagas, ha sido una bendición porque ha aumentado muchísimo y ha sido una perdición para empresas, por ejemplo, que trabajan mucho hostelería, porque la hostelería ha sufrido un bajón tremendo, han tenido que estar cerrados, hay muchas empresas que han quebrado. Bueno, todo eso. En resumidas cuentas, que si nos metemos en alimentaria, realmente los protocolos de actuación tienen que estar muy claros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué medidas damos? ¿Qué nivel de tolerancia? ¿Qué informes tenemos? Es brutal. Todo eso implica que el responsable técnico está full time haciendo ya estas cosas, no le da tiempo a hacer labor comercial. Luego, lo que yo les he comentado antes, la lista de verificación, el checklist. Si yo tengo unos documentos en los que tengo ahí todo lo que tengo que mirar y voy marcando, cuando no marco es que no hay, y marco exclusivamente lo que estoy viendo, que ya cuando llevas hechos unos cuantos casi te lo sabes de memoria y es fácil hacerlo, pues no hay ningún problema. Los sellos de calidad. Si no tienes estos sellos ISO 9001, 14001, 14006 y 22000 y demás, que son sellos de calidad voluntarios, no son obligatorios, es que ya hay ni muchos ayuntamientos, ni muchas empresas de alimentaria. Las grandes empresas ya no pueden. Entonces, un pequeño no puede competir con esto. Esta ha sido una manera también de presión que han hecho las grandes multinacionales, en unión con las asociaciones de control de plagas y con la administración, van empujando hacia un desarrollo, hacia una profesionalización del sector, a que haya una más calidad, con lo cual el pequeño, que es mucho más artesanal, que aquí no está muy controlado, no hay apenas inspecciones y demás, cada vez va teniendo menos nicho de mercado, le va quedando un mercado muy, muy pequeño. Luego hay pues, también otro sello de calidad que se llama EMAS, en cuanto, bueno, la PPCC, ya están obligando aquí a nivel nacional, que es lo que les comenté, es análisis de peligros y puntos de control críticos. Realmente es una ISO de calidad, que ya le están obligando incluso a los pequeños locales de restauración, bares y demás, que la tengan también, en el que hay que hacer, pues eso, análisis de peligros y luego, pues unos puntos de control críticos, se tienen que tomar temperatura, se tienen que guardar huesas de alimentos, se tienen que hacer controles de superficies para ver que no haya ningún tipo de microorganismo que infecte, en fin. Digamos que esto ya es una dinámica, lo de las ISO, por eso he puesto esta diapositiva, que ya no tiene fin. Esto va cada vez a más. Y luego tenemos el problema de las auditorías de empresas extranjeras. Ahí tenemos las grandes auditoras, que si yo soy una marca X y exporto a Estados Unidos, pues me va a venir a controlar los auditores de la AIB, que es la Asociación Americana de Calidad Alimentaria. Si trabajo con británicos, me va a venir la BRC. Si trabajo con Francia y Alemania, me va a venir la IFS. Y estos auditores que vienen son los que están imponiendo en muchas ocasiones, cuando trabajamos en empresas de alimentaria, y eso es importante que lo sepan, las normas, los protocolos que vamos a utilizar. Es decir, ¿qué implica eso? Yo cuando he trabajado, por lógica, he llegado a la conclusión de que cuando hago un perimetral, los portacebos tienen que estar a 10 metros de uno a otro. Y si eso sí, lo tengo en una valla exterior, y si luego enfrente tengo una nave, una pared, ¿no?
pues tengo que poner en la nave también cada 10 metros, pero intercalando el portacebos de la nave con entre los dos de la valla, con lo que llamamos un tres bolillos, ¿eh? Un zigzag, ¿no? Con lo cual, esa distancia no está escrita en ningún lado. No hay ninguna norma que nos pueda decir cómo me tengo que enfrentar yo a una infestación. Pero son las normas que siguen estas empresas extranjeras de control de calidad. Con lo cual se está haciendo un poco ya casi una ley, porque si quieres que tu cliente no tenga un problema con tu trabajo, pues te tienes que conformar a las normas que marcan estas los auditores que vienen de estas empresas. Luego, pues también en Estados Unidos, yo he llegado a tener aquí en una central lechera que llevaba auditoría de la FDA norteamericana, que es el Ministerio de Sanidad. Bueno, de allí, con lo cual, es decir, que realmente cada vez estamos en un mercado global y cada vez las normativas, digamos que las empresas se imbrican en mercados internacionales y cada vez sufren más este tipo de auditorías, y eso limita mucho el que una empresa pequeña pueda hacer frente a estas circunstancias. Es prácticamente imposible. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. A ver, para que yo me ponga a hablar, y ya queda muy poco tiempo. Esto lo voy a pasar muy rápido. Simplemente es, nada, aquí he tratado de explicar lo que era una ISO 14001, que es la de medio ambiente, la 9001, que es de toda la parte de procesos, la 22000, que es en cuanto una norma alimentaria en cuanto a gestión de inocuidad, con el fin de que que haya una mejora de la seguridad alimentaria y digamos, vigilan toda la cadena de suministro. Son normas que están continuamente actualizándose y cada X años. Aquí la 14006 es una norma de ecodiseño, también, en la que se tiene en cuenta pues toda la parte de respeto del sistema, Y creo que por ahí, por lo que yo leí, están ustedes, la tienen bastante presente en muchos países latinoamericanos. Esa ya es de 2011. La EMAS, que es también pues sistema de gestión medioambiental, mejorar todo el tema de la 14001, es darle una vuelta de tuerca. La normativa BRC, que es la que les comenté que era del Reino Unido, que la montaron asociaciones de minoristas británicos y que actualmente es una norma internacional, ¿no? Y el 90% de los comercios minoristas de Reino Unido están en ella, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, cada poco tienen actualizaciones, y en el que se desarrolla muy a fondo todo lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Pues hay toda una serie de normas técnicas y ahí tienen también normativa para nuestras actuaciones con empresas de control de plagas, ¿no? La IFS, que es la que es franco-alemana, y bueno, pues que son muy parecidas. Realmente la diferencia, si pasas una auditoría de la IFS, vas a pasar una auditoría de la BRC y al revés. Es decir, que realmente pues son asociaciones de grandes, la AIB, que es norteamericana, fíjense que se utilizaban desde 1956, ¿no? Entonces, pues, en la última actualización, cuando yo hice esta presentación, era 2009, seguramente ha sufrido alguna y que se imbrica mucho con las demás. La FDA, que como dije, es la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, y la EPA, que es la Agencia de Protección de Medioambiental de Estados Unidos. Son muy serios, ¿eh? Cuando yo sufrí la auditoría de la FDA y la EPA norteamericanas, en la central lechera esta, me las deseé para cumplir lo que me exigían. Bueno, y con esto yo creo que ya he acabado. Y dejo paso a las preguntas, porque ya el tiempo que nos queda es cortito y así podemos aprovecharlo. Amador, aquí estoy. Muchísimas gracias por todo y ahora contestamos. Ahora contestamos las preguntas y luego pasaremos a un vídeo y haremos las conclusiones finales y nos despediremos con los agradecimientos correspondientes. Vamos pues a las preguntas. Hay una pregunta, Amador, concretamente, los plazos de seguridad. Me preocupan. ¿Siempre se suelen cumplir?
En teoría se deberían cumplir. En la práctica, no. Y realmente el riesgo es muy, muy pequeño. Cuando yo llegué al sector, sí que había sustancias muy preocupantes. Utilizábamos órganos fosforados, carbamatos, que eran bastante agresivos. Actualmente tenemos piretroides. Los piretroides, si hacemos una aplicación, se van a sentar mucho en poco tiempo en las bases donde las hayamos aplicado. Con lo cual, haciendo una ventilación adecuada y demás, no suele haber problemas. Ahora, mi consejo es que se cumplan, porque sí que ha habido aquí denuncias y ha habido líos con gente que no ha cumplido los plazos de seguridad y que les ha costado dinerito. Y ha habido denuncias por, se supone, que han provocado enfermedades, que muchas veces han sido más montajes para sacar dinero que reales. Con lo cual, sí, es preferible siempre que se pueda trabajar con un producto con la menor toxicidad posible, es decir, si no tiene plazo de seguridad, quiere decir que es menos tóxico, que meternos con productos de plazo de seguridad que hay que cumplirlos siempre que se pueda, hay que cumplirlos. Ahora, hay locales que no cierran ni 4 horas. ¿Qué haces? Pues entonces, pues las empresas se tiran al vacío y lo hacen y ya está. Es igual que la termonebulización y las nebulizaciones. No están permitidas en alimentaria, pero me consta que hay compañeros que lo están haciendo, porque cuando están solos en el local nadie les controla. Entonces, si tienen una infestación muy grave que con cosas puntuales no se hacen con ella, las hacen, lo que pasa es que no las dejan reflejadas en los certificados. Y eso, en un momento determinado, se les puede volver en contra. Eso no significa un riesgo, significa un peligro. Pues, Amador, si te parece, las preguntas en principio ya estarían. Bueno, si hay una otra pregunta que ha venido ahora de golpe y la podemos aprovechar, es cómo se deben tratar los residuos de plaguicidas en solución y los bloques y cebos para rodenticidas cumpliendo con el medio ambiente. Sí. Espera un momento, Cumpliendo con el medio ambiente, ¿existe alguna legislación para esto? Sí, sí. Tengo que hacer un espacio, punto, y luego hay una pregunta, pero me has entendido bien, que sí. Sí, sí, perfectamente. Vamos a ver. Claro, yo no sé quiénes son mis interlocutores, me imagino que la mayoría serán ustedes sudamericanos, con lo cual, no, es una zona que me encanta y tengo muchísimos amigos de esos países. Aquí en España, una empresa de control de plagas le obligan a tener un gestor de residuos, de tal manera que todos los envases vacíos automáticamente nos dejan una especie de bag, una especie de saco grandotes en el que vamos metiendo y los tienes que reportar, los tienes que indicar todos los envases vacíos que hemos utilizado. El gestor de residuos se lleva esa lista, se lleva el residuo y luego hace el tratamiento para eliminar esos residuos. Tenemos un problema y es que ahora obligan también a que los roedores que aparecen muertos en una instalación y que hemos hecho un tratamiento químico y que se supone, prácticamente casi seguro, que llevan rodenticida, no podemos lanzarnos, como hemos hecho siempre, a papelera que luego va a un vertedero, sino que nos obligan a recogerlos y a gestionarlos como residuo orgánico. Y eso nos complica mucho la vida, porque un gestor de residuos no es excesivamente caro en España. Como mínimo tienen que hacer 2 servicios al año, tienen que recoger de cada 6 meses el producto. El problema de los roedores es más complicado, porque ¿qué hago yo? O sea, capturo 2 ratas muertas, las meto y llamo al gestor. Es mucho más caro porque es un residuo que se considera sanitario. Entonces, lo que están haciendo algunas empresas es comprar congeladores, halcones congeladores. Lo que hacen es meter el roedor en doble bolsa de plástico y los congelan. Cuando tienen ya una buena cosecha de roedores, entonces cuando llaman al gestor sanitario. Y es obligado. Eso por ley. Con lo cual, es indudable que la legislación no te dan un ROES, que es el número de registro para poder trabajar en nuestro país, si no tienes un gestor de residuos contratado y confrontado. Y te van a hacer inspecciones para ver que realmente lo estás haciendo de manera adecuada. Ha habido un caso extremo, me alargo un poquito, María Ángel, porque a un compañero le pillaron, tenemos aquí un cuerpo que es la Guardia Civil, que hay una parte que se llama Serprona, que es la que controla el medio ambiente a nivel nacional. Y son los que nos hacen controles a nosotros como empresa. Entonces vieron una furgoneta con control de plagas, lo paran, abren,
todo estaba perfecto, pero ven un envase vacío, un litro. Y le preguntan, ¿esto qué es? Pues mire, es un envase que, mire, acabo de hacer este tratamiento en la comunidad de propietarios tal cual, se me ha vaciado y lo voy llevando a la empresa para el gestor de residuos. Y dice, ah, no, no. Vamos a ver, ¿usted es gestor de residuos? No. Yo soy aplicador y ya le he dicho lo que voy a hacer con el envase. Eso está prohibido. Si usted no es gestor de residuos, no puede llevar residuos. Y le pusieron una multa, que es una locura. Y entonces lo que siempre aconsejo yo es que dejen una pequeña cantidad mínima en el envase para que no pueda dar lugar a este. Solamente conozco un caso, pero cuando hay un caso puede haber más. Entonces todo esto está muy legislado y muy controlado y es una suerte, porque ha habido mucho lanzar envases de cualquier manera y ha habido muchas intoxicaciones a nivel nacional. Pues muchas gracias, Amador. Ahora, bueno, seguiríamos y seguiríamos, ¿eh? Porque seguro que, bueno, podríamos hablar de un montón de cosas. Agradecerte un montón tu ponencia. Ahora, como hemos dicho, daremos paso a un vídeo. Decir que, bueno, tal y como hemos dicho al principio, que nuestro objetivo principal desde Higiene Ambiental es hacer llegar la formación en control de plagas de forma global. Por eso ahora pues vamos a dar paso a la presentación de nuestro Campus Tècnic, plataforma digital de conocimiento técnico sanitario, que responde pues a las necesidades de formación continua de los profesionales. Agradecer pues la intervención y vamos a dar paso al vídeo y luego nos despedimos. O sea que aún no nos vamos, ¿eh? Pues aquí estamos de nuevo, Amador. Pues nada, ya llegamos al final. Simplemente pues finalizamos la jornada técnica agradeciendo de nuevo a PECS y Latam Plagas su colaboración y confianza en nuestro trabajo. Desear que pasen una feliz tarde, porque ahí es tarde. Nosotros desde España les vamos ya para la cama, seguramente, Amador, porque sí, ya aquí es de noche. Nosotros aquí son las 11 de la noche, pero a ellos les queda un recorrido de jornada. Pues nada más que agradecer y sobre todo a ti, Amador, tu ponencia. Y nada, cualquier cuestión, tal y como hemos dicho en el chat, podéis poner un mensaje y contestaremos y nada, a seguir. A ver si nos podemos ver pronto otra vez. Ojalá. Ojalá. Y muchas gracias. Pero la verdad es que yo tengo mucha confianza por noticias que tengo de españoles que han montado empresas. Por ejemplo, tengo una amiga que ha montado una empresa en Colombia. Hablan muy bien de todo el cambio que está habiendo en el sector sudamericano. Una amiga argentina que también es muy amiga, que tiene una empresa, ingeniero agrónomo. Y la verdad es que... tengo muchas esperanzas puestas en esa zona, que van a ser grandes profesionales y algunos ya lo son. Pues nosotros muy contentos de poder poner un granito de arena ahí y poder colaborar en esta formación y en la necesidad que pueda haber. O sea que, ¡hala! A descansar, a bajar la persiana. Pues buenas noches. Dulces sueños. Dulces sueños. Adiós.